Bienvenidos un día más a este canal. Estamos acá con otro capítulo de TIFF. El capítulo 4, una amistad en apuros. Tenemos que ir a donde el arquitecto del barón y conseguir Cabrera, Jacob. Los planos para ir a rescatar a Paso. Uy. No sé si es porque no se mueve. Por el bien de Paso, espero que el torreón sea tan resistente como dicen. Acá en esta parte toca tener cuidado de no darse. Me caí unas cuantas veces. Una buena pesca. Una buena pesca. Viene nada más para acá. Eternidad para poder hacer eso. La casa de Eastwick. Nadie dijo nunca que su obra fuese sutil. Parece que no soy el único que va a hacer una visita a domicilio esta noche. Dito secreto.
polar. Era algo más. ¿Qué cansado estoy últimamente? El patio está seguro por ahora, pero el arquitecto es inteligente. No, sí, sí, saltaba ahí, saltaba. Qué mala. Duele. No era lo que quería hacer, mira, yo despacio. Ah. ¿Qué por qué? Es muy fácil. Quiero lograr el fantasma. O sea, iba a saco en todos los capítulos matando. No, o sea, yo quiero ir en el estilo. Pero la verdad, pues, o sea, fantasma. A veces. Acabaré siendo pasto de las ratas como no tenga cuidado. Esta tenebra está por todas partes. Sí, quiero conseguir ese logro. No sé, ustedes. Pues, está cambiando el tiempo. Eastwick se ha encerrado en su estudio. Este aire tan viciado puede volver negro un pañuelo de seda. No, está así. Menudo dolor de espalda tengo. Es absurdo, Tilly. Los hombres del barón vienen a encapuchar y esposar a Theodore como un vulgar ladrón. Seguro que es un malentendido. Tienen sus órdenes. Es lo que han dicho. Órdenes, señora. Les he respondido que las órdenes no lo sacarían de su estudio. Ya lleva tiempo ahí arriba. ¿Tres noches? ¿Cuatro? Vamos a salir de esta maldita ciudad y su trabajo sigue siendo su verdadero amor. Una esposa es solo un segundo plato. ¿Y no podría hablar con el señor? Theodore dejó de hacerme caso hace mucho tiempo. Además, no haré nada para ayudar a los matones del barón. Antes me humillaba rogando ante esa puerta cerrada. Con el tiempo acepté mi sino. Un beso casto a la mañana siguiente, el hedor a opio en su gabán. Cuídate de casarte con un hombre creativo, Tilly. Sí, mi señora. ¿Qué estúpida componenda te ha destrozado la vida, querido? ¿Señora?
A Fiodor le importa demasiado lo que la gente piense de él. Yo le dije que medirían su reputación por sus obras, no por su conducta. Obviamente no me hizo caso. Bueno, puede cavilar sobre ello en su estudio mientras nosotras nos refugiamos aquí fuera, querida Tilly. ¿Y si no aparece, mi señora? Nos iremos a Blackbrook igualmente. Fiodor se unirá a nosotros cuando pueda. Yo nunca he salido de la ciudad. Será una gran aventura para todos. Tendremos una vida nueva. Y te ruego que no menciones más la ciudad. Ya he oído bastante para atormentarme toda una vida. Mi señora, ¿la caja fuerte del señor va en el equipaje? Que siempre la han pasado. Estoy enfermando, lo noto. Theodor Eastwick, sirviente del león. Por orden del mismísimo barón, el alias Northcrest. Debe presentarse ante su guardia. No tiene sentido esperar aquí con esos intrusos. Para entrar Maese en el estudio tendría que ser sería más fácil que viniera voluntariamente. Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¡Maese Eastwick! ¡Abra esa puerta! Ah. ¿Está jugando al escondite ahí o qué? Esto es inútil. Si no conseguimos que un escudado tire la puerta abajo, estaremos aquí toda la noche. ¿Dice que hay una entrada oculta por aquí cerca? ¿Eso es? Suelo ver al señor entrar ahí. Pero la encuentro vacía cuando vengo a ver cómo está. ¿Nunca ha tenido la curiosidad de buscarla? ¡Claro que no! Eso estaría fuera de lugar. Vamos, mamá Malberry. Se está haciendo la noble. Pero no lo es. Cuando haya terminado de verdad, tengo maletas que hacer. Bien, bien. Vuelta al tajo. Comprobaré la habitación yo mismo. ¿Una entrada secreta? Justo lo que buscaba. Huele. No hay duda de que Maese Eastwick esconde algo, encerrado así en esa habitación y sin salir. No sé en qué estará pensando rechazando a la guardia en momentos así. ¿Qué? Creo que he visto a alguien. Ninguna señal de problemas. Qué pena. Estaba deseando. Yo no pedí una revolución. He tenido una buena vida. ¿Y qué haré ahora? Maese Eastwick tiene una buena idea. Debería encerrarme en la maldita bodega. No me sorprende que los libres negras no ayuden a llevar esta mierda. Echaré de menos a Tilly. Es la leche.
¿Hola? Creía que había visto a alguien. ¿Eh? No me quiere salir. Pero también me acomodo, güey. Por las tumbas de los dioses. Uy, ya iba a salir. Desde que tengo uniforme, las damas me miran más. ¿De cómo le quiero dar? Debería dormir más. Estoy enfermando. Lo noto. No me está saliendo bien como quiero. Me muero de hambre. Por los dientes sangrantes de Rark. Me precipité, muchachos. Pero sí es ahí. Tengo que cogerlo mientras él esté. No sé. Mucho me intento, si no, como salga. Me estoy disparar flechas a lo loco. Así que vamos preparando esto de una vez. Uf, me congelo. Con un 2. Ya. Último intento, muchachos. Si el varón se parecerá a sus retratos. No era lo que quería hacer, pero bueno. Necesito dormir. Ah, esta noche está siendo eterna.
Espero que no sea la tenebra. Me pregunto si el varón se parecerá a sus retratos. Esta tenebra está por todas partes. Me salió, así que vamos a guardar. Odio esta ciudad. Duele. Creo que se me va a caer un diente. Estoy enfermando, lo noto. Que desvelar los secretos del torreón. No, me toca esperar un poquito. Así que vamos a morir en paz. Me encuentro muy bien. Espero que no sea la tenebra. Se está haciendo tarde. ¿Qué sé qué? No encuentro el puto. Pero no creo que me hayan visto, ¿sí? Sospecho, no, no me han detectado, ok.
Un hombre con mucho que ocultar. Si la situación fuese diferente, lo disfrutaría con calma. No se deberían guardar secretos en casas de cristal. ¿Qué ha estado haciendo Eastwick aquí arriba? ¿Admirando la vista de los monumentos que caen? Bueno, no puedo dejarlo solo con sus pensamientos. Necesito esos planos. Esto explica su nula cooperación. Primero Cornelius, luego Eastwick. Parece que ser socio del barón es malo para la salud. De un modo u otro, estaba destinado a acabar colgado. Theodore Eastwick, sirviente. El terror en miniatura ha sido creado a escala tal y como se ha indicado. La réplica imita la super original casi a la perfección, hasta la más mínima ventana. Pese a su precisión, esta pieza nunca capturará el esplendor personificado por el monumento del barón. Sin embargo, cumple con su cometido. ¡El león! Por orden del mismísimo barón, el alias Northcrest, debe presentarse ante su guardia. ¡Abra esa puerta!
Eras un gran admirador de tu propio trabajo, ¿no? El torreón. Ese es mi objetivo en este juego tan caro. Supongo que tendré que seguir jugando. ¿Está jugando al escondite ahí o qué? Debo retocar el modelo para que se ajuste al edificio. Antes de que se venga abajo. Esto es inútil. Si no conseguimos que un escudado tire la puerta abajo, estaremos aquí toda la noche. ¡No te muevas, ni! ¡El arquitecto! ¡Asesinado! ¡Pillado con las manos negras! Veamos. Esta abertura en la base es un respiradero de vapor o un pozo de ventilación. Sería un suicidio colarse por ahí. Esto debería devolverme el elemento sorpresa. ¿Y esto qué es? La gran caja fuerte del barón. Se rumoreaba que era grande como una casa y estaba llena de oro. Ok, combinación de caja fuerte. Si no estoy mal, esta es la fecha del primer TIF que se lanzó el 30 del 11 del 98. Planos del torreón. Bueno, muchachos, diría que es bueno dejar el capítulo de acá. Con esta vista el torreón quemándose. Vamos a guardar partida. ¿El por qué? Porque se viene algo emocionante y es como una prisión. Así que lo vamos a dejar para el otro capítulo. Ya saben, si les gustó, denle like y suscríbanse. Y no sería más. Bye.